Lo que voy a hablar en este vídeo puedes no creerlo, puedes tomártelo como un cuento o como ciencia ficción, o puedes pensar que es real y es bueno. Eres tú quien elige qué creer, si es ciencia ficción o es una verdad callada. Yo solo lo comparto con fines educativos, aunque yo me tomo muy en serio y le doy mucha importancia a la información que comparto. Pero eres tú quien tiene que captar el tipo de información que escucha y saber si es real o no lo es. Para los señores que revisan los vídeos de YouTube, les digo que yo no afirmo nada, simplemente relato una historia que puede ser aceptada o rechazada. Y dicho esto, comienzo con el relato. Uno de los problemas fundamentales en la salud mental es la incapacidad de vivir el presente, de vivir el momento presente. La mente humana es capaz de anticipar sucesos negativos que no han ocurrido y tal vez jamás ocurrirán. Y aunque ocurran, probablemente no sean tan desastrosos como nuestras anticipaciones, como las anticipaciones que haces con tu pensamiento. Esos pensamientos negativos que solamente están en la cabeza del sujeto no suelen ser reales, están distorsionados, pero las emociones que provocan son tan reales las emociones que provocan como la vida misma, y se viven con gran intensidad. Esto hace que en esa persona se genere una gran inquietud que genera una ansiedad, que hace que el presente sí que se convierta realmente en algo molesto, en algo desagradable y negativo. Vives tu momento negativo, desagradable, que puede generarte ansiedad. Algunas personas viven culpándose por lo que hicieron o por lo que les salió mal, se culpan, o por el hecho desagradable que tuvieron que vivir. Estos pensamientos de evaluación que suelen ser negativos de vivencias del pasado también nos hacen dejar de prestar atención al presente. Se presta una atención selectiva a lo negativo del pasado. Es importante ser conscientes del presente, el darnos cuenta del momento que estamos viviendo y valorarlo como bueno, como pleno y como feliz. Ahí está la felicidad realmente, en el darse cuenta del momento y valorarlo como feliz en ese mismo instante. Si esa valoración se produce en el futuro, ya no estamos viviendo ese presente. Entonces, ya no habremos sido felices. Solo nuestra memoria lo estará siendo, pero no nosotros. Algunas personas son incapaces de experimentar placer y disfrute en cualquier circunstancia, mientras que en otros casos el problema se reduce a aspectos concretos, como por ejemplo el apetito por la comida, las relaciones sexuales, las relaciones sociales o las actividades de ocio, situaciones que antes les resultaban placenteras. De cualquier forma, existen grados, por lo que hay quienes sufren una incapacidad total para disfrutar y obtener placer, y otros solo sufren un descenso en dicha capacidad. Por ejemplo, una madre puede no disfrutar acariciando a su bebé. Un adolescente no disfruta saliendo con sus amigos. O un jugador de fútbol, por ejemplo, no está alegre cuando su equipo gana un partido. Estos casos más extremos afectan sobre todo a personas con enfermedades como la esquizofrenia o también a los adictos durante la abstinencia. Pero la situación más frecuente se da en la depresión y muchas personas sufren depresión hoy día por diferentes motivos o por circunstancias en las que han tenido alguna pérdida dolorosa de un ser querido o han tenido pérdida de trabajo, han perdido la pareja o pérdida de su modo de vida actual. Muchos casos de depresión no son diagnosticados, a menudo porque quienes sufren depresión, sienten reparos a la hora de admitir su condición.
Por otro lado, nuestro ritmo de vida actual implica una distracción constante. Tenemos luces por todas partes, sonidos, teléfonos, anuncios, coches, el trabajo, la familia, etc. En definitiva, tenemos que estar atentos a mil cosas a la vez. Esto implica que el tiempo que podemos permanecer conectados con el presente es cada vez menor y más difícil de encontrar ese tiempo para estar presentes. Muchos estudios apuntan a esto como una de las principales causas de estrés, el salirse del presente, el no disfrutar del momento. Además de todo lo que implican los tiempos actuales y la sociedad en la que vivimos, está también nuestra tendencia humana a anclarnos en el pasado y a recordar. Muchas veces recordamos con melancolía y nos angustiamos con las situaciones negativas, calculando y recalculando nuestras acciones y las acciones de los demás. De la misma manera, solemos preocuparnos por el futuro, tratando de planearlo al detalle. Estamos planeando siempre el futuro al detalle y mirándolo de modo catastrofista muchas veces, provocando con nuestras imaginaciones pues sentimientos de ansiedad y angustia. La mayoría de las veces acabamos comprobando que nuestros planes y nuestras cavilaciones no se cumplen y que no todo sale como hubiéramos querido. Y no salen las cosas como queremos porque nos falta estar en el presente con deleite. Nos falta estar en el presente disfrutando de cada instante. La mayoría de las veces que dos personas se reúnen, dos o más personas se juntan, terminan hablando de otros, analizando la vida o la actitud de otros. La gente no para de juzgar el comportamiento de otras personas. Y si estás analizando y pensando en la vida de los demás, no le das energía a tu vida, ni puedes manifestar lo que tú quieres. Y por supuesto, mientras hablas de otros, te alejas de vivir el presente. Vamos a ver ahora cómo vivir el presente. Muchas veces se nos aconseja que vivamos en el presente, que nos concentremos y que disfrutemos de cada momento y de las pequeñas cosas de la vida. Pero, ¿qué es vivir el presente? Y lo más importante, ¿cómo se hace? La respuesta es más simple de lo que parece. Solo se trata de estar presente, ser consciente y también responsable del momento actual. Lo que pasó, por ejemplo, hace un segundo, ya forma parte del pasado. Lo que pasó hace un minuto o hace un segundo ya es pasado. Vivir en el presente es dejar las distracciones a un lado para centrarte en el aquí y ahora. Puedes comenzar ahora mismo, mientras escuchas esto que te estoy hablando. Vamos a ver cómo vivir en el presente. Lo primero es darte cuenta qué perciben tus sentidos. ¿Cómo es el ambiente que te rodea? Presta atención al espacio en el que te encuentras, a las personas que hay a tu alrededor. Presta atención a la iluminación que entra por la ventana o la iluminación que haya donde estés, a los colores. ¿Hay ruido? Presta atención a ver qué se escucha y también qué temperatura hace. ¿Sientes frío, calor, estás neutral? ¿Qué temperatura hace? La segunda cosa sería, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Fíjate en tu cuerpo. Presta atención a tu cuerpo. ¿Estás cómodo o estás incómodo? ¿Qué partes de tu cuerpo están en contacto con el medio que te rodea? ¿Hay algo que te roce? ¿Estás sentado? ¿Sientes presión en algún sitio? ¿Qué emoción predomina en ti? ¿Sientes algún dolor en alguna parte? Concéntrate en tu respiración y en los latidos de tu corazón. O también puedes hacer un poco de yoga.
Analiza, ves qué sensaciones tienes con lo que haces en este momento. Y la tercera cosa sería, ¿en qué piensas? ¿Qué estás imaginando o qué estás anticipando o planificando en este momento? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás realmente en el ahora o estás pensando en el pasado o estás pensando en el futuro? Analiza, ve si estás aquí en el ahora. Para estar en el presente, en el ahora, hay que dejar que los pensamientos se vayan, pero sin presiones. Si estás pendiente de eliminar los pensamientos que te llegan, entonces no lo conseguirás, porque a lo que te resistes, persiste. Es muy importante ser conscientes de que la gran mayoría de cosas que se nos pasan por la cabeza nos las imaginamos nosotros, lo que hace pues que tengamos pleno poder sobre ellas. Igual que eres capaz de traer pensamientos a tu mente, eres capaz de dejarlos ir, siendo conscientes de que son simplemente pensamientos. ¿Y cómo se hace eso? Te estarás preguntando, ¿y cómo se hace? Pues de la misma manera que te llega un pensamiento, de esa misma manera decides tú centrar tu mente en tu cuerpo, en el ahora. Es lo mejor que tienes para poder centrarte en el presente, tu cuerpo. Simplemente observas tu respiración o decides hacer unas respiraciones profundas, observas tus músculos, o sentirte a nivel de sentimientos, te das un masajito, te tocas una parte del cuerpo, sintiendo lo que estás haciendo, eso es quedarte en el presente. Sentir tus emociones también, cómo te sientes. Darte cuenta ahora de cómo te sientes, eso es el ahora. Darte cuenta del sonido que hay a tu alrededor, de la temperatura, del olor, del tacto de tu cuerpo si estás sentado o estás tumbado, de cualquier detalle, del roce de la ropa en tu piel, cualquier detalle que te haga centrarte en el ahora, en el momento presente. Y hay que tener en cuenta que lo que ha pasado hace uno o dos segundos ya es pasado. O sea, ahora, lo que has hecho o has pensado hace un segundo ya forma parte del pasado. El pensamiento puede ser un excelente compañero cuando conseguimos centrarlo en el presente y en la realidad, dándonos diferentes alternativas de respuesta a los problemas y situaciones que enfrentamos cada día. Cuando meditamos en el presente es cuando nos llega todo. Sí, atiende esto que te voy a decir. Cuando meditamos en el presente es cuando nos llega todo. Es cuando las energías divinas o nuestros guías pueden contactar con nosotros. Es cuando nos llegan las respuestas a todo lo que necesitamos. Cuando te quedas en el presente, te llegan las ideas, te llegan las soluciones a las cosas de tu vida. Al estar en el presente es cuando sucede la magia para manifestar lo que queremos conseguir. Al permitirnos vivir el presente, acercamos los objetivos más deseados. Conectarnos con el presente de esta manera, tomándonos un respiro para hacer este ejercicio de sentirnos, ahí podremos tomar decisiones basándonos en cómo nos estamos sintiendo realmente en nuestro momento actual. Cada vez que queramos, cuando nos sintamos estresados o cuando estemos tristes o preocupados, en cualquier momento podemos hacernos las tres preguntas anteriores para recuperar el contacto con el ambiente y centrarnos en el aquí y el ahora. También nos podemos animar a establecer este repaso como una rutina. Todo lo que yo te he ido nombrando anteriormente, de cómo te sientes, qué perciben tus sentidos y en qué piensas.
Y esto lo podemos establecer como un repaso, como una rutina, hasta que nos acostumbremos a hacerlo y nos los aprendamos ya de memoria, esos pasos. Un ejemplo de estar presentes, lo que llamamos mindfulness, es el ejercicio de la fruta. Te propongo un pequeño ejercicio de atención plena, o lo que llamamos mindfulness, que puede ayudarte a estimular y a centrar la atención en tus sentidos. Por ejemplo, coge una fruta o lo puedes hacer con cualquier otro alimento que te guste. Imagínate que es una fruta. Pues mírala con detenimiento y fíjate en sus características visuales. Por ejemplo, como el color que tiene o el tamaño. Después, cierra los ojos y analiza su textura al tocarla. Por ejemplo, introdúcela también en la boca y explora su sabor y la textura que tiene. Déjate llevar por las sensaciones que te genera en la lengua, en el paladar y en los dientes. Concéntrate en experimentar todas esas sensaciones al máximo. Este ejercicio de la fruta te hace estar plenamente en el momento presente, en el ahora que tantos beneficios puede traernos al cerebro, limpiar el subconsciente, equilibrar las emociones. El estar en el ahora, en el presente, puede poner en funcionamiento la regeneración de tu cuerpo. Y es cuando nos llega todo para poder manifestar los objetivos. Al estar en el presente lo acercamos todo y completar también la evolución espiritual, entre otros muchos beneficios que puede traernos la meditación en el ahora. Os recomiendo a todos vivid el presente, no evaluéis el pasado tanto, no anticipéis acontecimientos negativos en el futuro y daros cuenta y valorad lo que tenéis delante en el momento de vivirlo. Sed felices, sed felices. Y si te cuesta meditar porque no lo has hecho bien nunca o porque ahora con la niebla mental que todo el mundo tiene, por lo que ya sabemos, la gente tiene mucha niebla mental y es casi imposible poder centrar la mente en algo. O te cuesta meditar porque no tienes tiempo o tienes demasiadas responsabilidades o demasiadas preocupaciones. Entonces te facilitamos la tarea de poder centrarte en el presente, porque hemos creado un audio de frecuencias combinadas, es el EMO 06, que está diseñado para que tengas aceptación del pasado y poder centrarte en vivir el presente. Te ayuda a superar y trascender la nostalgia del pasado y la tristeza por la pérdida de reciente de seres queridos. Te ayuda, al escucharlo, te ayuda a combatir los pensamientos obsesivos, obteniendo equilibrio y paz mental. Te hace salir del espiral, el espiral de dar vueltas siempre a los mismos errores cometidos. Te hace tener fortaleza, salir de la tristeza y conseguir bienestar emocional. Este audio es eficaz para salir de una situación que te ha quitado la alegría de vivir. Al escucharlo te alegra, te da motivación y vitalidad. Te hace tener conexión con el presente y claridad mental. Ayuda a tomar conciencia de los errores y de las experiencias negativas para no reincidir. Te ayuda a salir del agotamiento después también de un esfuerzo físico o mental. Con el uso de este audio podrás ir centrando tu mente en el ahora para poder obtener los beneficios que te aporta sentir y vivir el momento presente. Te dejo el link del audio debajo en la descripción del vídeo. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.